Hola, continuemos una semana más de matemáticas desde casa. Biomatemáticas desde casa. Matemáticas, la idea es entender cómo la herramienta matemática nos puede ayudar a conocer mejor el comportamiento de los seres vivos, de los sistemas biológicos, de la vida, de la biología. Ya hablamos la semana pasada y nos informamos a través de diferentes medios, documentos, sobre el principio de los números y cómo los números nos pueden ayudar a conocer el mundo, el universo y por lo tanto también al universo de la vida, universo biológico. Y el primer fundamento, la primera explicación o teoría fue la teoría de conjuntos. Es decir, un conjunto es una agrupación de objetos similares en un todo, tienen algo en común. Estas son canicas, es un conjunto de canicas. Y podríamos encontrar que hay. Ah, encontramos que sí, todas son canicas, son esferas de vidrio. Todas hacen tiki, 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 tiki. Pero a su vez también podemos observar que hay de diferentes colores. Podríamos hacer conjuntos de canicas de colores específicos. El conjunto de las canicas amarillas, el conjunto de las canicas verdes, de las azules, de las rojas, de las negras, etcétera, blancas. Y todas estas son conjuntos que se encuentran dentro del gran conjunto de las canicas, serían subconjuntos del conjunto de canicas. El conjunto R de las canicas rojas sería un subconjunto del conjunto C, el conjunto de las canicas. Bien. Podríamos asumir que son números si contamos el número de canicas de cada color y cada magnitud o cantidad de canicas de un color específico podría representar un número. Y si le estamos dando significado o simbología a la cantidad de canicas, y eso serían, esos símbolos son los números. Usamos los números para conocer el universo y conocer lo que hay en el universo y conocer cuánto hay en el universo. Y quizá podemos preguntarnos, bueno, ¿cuántas canicas hay en esta bolsa? ¿Cuántas canicas cabrían en esta bolsa? ¿O cuántas canicas cabrían en este recipiente que es para canicas, normalmente para cubitos de hielo, o inicialmente agua y los transforma en hielo? Habría una relación entre la cantidad de canicas y la cantidad de huecos en este recipiente para hielo. Estaríamos hablando de una cantidad de canicas y una cantidad de posiciones o ubicaciones donde pueden caber canicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espacios donde podrían caber canicas. Habría una relación entre la cantidad de huecos y la cantidad de canicas. Si existe una relación entre ellas, entonces estamos ante una función. ¿Qué es una función matemática entonces? Una función matemática es una descripción matemática de la relación entre cantidades, entre una cantidad de algo y otra cantidad de otro algo. Si existe realmente una relación entre estas y estas, estamos ante una función. Pues si cuántas canicas caben aquí, pues estaría en función del número de orificios. Es decir, el número de canicas que quepan, de canicas, depende del número de orificios. El número de canicas que tengamos a guardar en otro lugar depende de los espacios en ese otro lugar. Las canicas, la cantidad de canicas depende de la cantidad de orificios. Decimos entonces que la cantidad de canicas es una función o está en función del número de orificios. Y eso sería entonces un ejemplo de una función matemática, una representación matemática de relación entre cosas. La cantidad de canicas que podríamos guardar aquí. ¿Cuál es esa relación? Bueno, pues le asignamos otro símbolo, en este caso a la cantidad de la que depende la cantidad de canicas, esta,
seríamos la cantidad x, que el número x de huecos dependerá del número y de canicas. Y depende de x. Y está en función de x. Y es una función de x. El número de canicas que podamos guardar depende del número de orificios en este recipiente. ¿Y cuál es esa relación? Pues hagamos el experimento. ¿Cuántas canicas caben en el primer orificio? Una canica, dos canicas, pues indistinto el color de canicas, tres canicas, cuatro canicas, cinco canicas, seis, siete y digamos ocho canicas porque ya empiezan a salir del orificio. Vamos a ponerlo aquí para que se vea un poco mejor. Ahí está el número de canicas que caben sin salirse del orificio, 8 canicas. Entonces, hay en el número 1 de orificios, al número 1 de orificios corresponden el número 8 de canicas que caben en él. Para cuando x vale 1, y vale 8. Es una relación de 1 a 8. Se está durmiendo el gato. Le está aburriendo la explicación. Es el gato de Schrödinger, yo creo. Quiero una matemática más sofisticada. O sea, el gato rizón. El rizón es otro. Uno. ¿Cuántas canicas cabrían en total? Podemos hacer dos cosas. Podemos seguir agregando canicas y contar el número total de canicas que cupieron en todo el recipiente. O podríamos encontrar la relación, dado que la relación numérica entre el número de orificios y el número de canicas. Cuando x vale 1, y vale 8. Cuando x vale 2, y vale pues 2 por 8, 16. Debe haber en los primeros dos orificios, juntándolos, 16 canicas, 8 y 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16. Hemos encontrado que aquí hay 16 canicas porque cuando x vale igual a dos orificios, y vale igual a 16 canicas. Cuando x vale 3, tendríamos entonces 8 por 3, 24, 24 canicas en total. Cuando x vale 3, y vale 24. Hemos encontrado la relación entre x y y. Y tenemos entonces tres números. El número es el número de canicas. Primer número. El segundo número es el número de orificios. Y el tercer número es la relación entre el número de orificios y el número de canicas. Y ese encontramos que es 8. Ese número 8 es la relación o proporción entre x y y. A esa relación le llamamos pendiente de la función. Normalmente lo representamos con la letra m. Podemos decir que y será igual a el número de canicas y será igual al número de orificios x multiplicado por m, o sea, multiplicado por 8. Y sería igual a 8 que multiplica al número de orificios o x. Y es igual a 8x. O y es igual a m por x. Y esa sería la primera definición del primer tipo de función que encontramos en una relación aparentemente simple como esta. Podemos encontrar entonces relaciones donde la cantidad va cambiando de manera constante en una proporción de 1 a 8. Un orificio, 8 canicas. Otro orificio, otras 8 canicas. Un borrego, 4 patas. Dos borregos, 8 patas. ¿Sí? Por ejemplo. Hemos entonces llegado a la definición de lo que son las funciones, relaciones de cantidades. Pero todas las relaciones o funciones son iguales. Para eso, y creo que, oh vaya, aquí tenía yo
Creo que el otro gato se durmió encima de mi otro objeto. Voy a tener que ir por otro objeto. Auxiliar. Se llama material didáctico. ¿Dónde quedaron mis globos? Ah, acá están. Globos. Podríamos preguntarnos si existe una relación entre la cantidad de aire que saco yo en una exhalación y el tamaño del globo. Aquí podemos ver el tamaño del globo, es un globo pequeño, medirá unos 3 o 4 centímetros, es otra cantidad, los centímetros son cantidad de longitud o de dimensión espacial de otros objetos. Consigamos algo con que medir longitudes. Una cinta métrica. Bueno, aquí tenemos una cinta métrica y podemos medir la dimensión a lo ancho del globo y encontramos que son efectivamente 5 centímetros. ¿Cuánto aire hay en él? No hay aire. Sería una incógnita para los romanos, pero adelantémonos a los hindús o a los mayas. Podemos asignarle un valor numérico, 0. Un número real, el número real 0 de cantidad de aire adentro del globo. Cuando la dimensión del ancho del globo es igual a 5, o más bien, cuando el valor de aire es 0, la dimensión del globo es 5 centímetros. ¿Qué sucede con la primera exhalación? Hay 0. 0 exhalaciones. Primera exhalación, exhalación igual a 1. Y un gato corrió. Es que ya han corrido con otros globos. Dimensión del globo. Aproximadamente 15. El diámetro. Exhalación número 2. No aumentó al doble, aumentó a 20. Pasó de 5 a 15. Cuando X era igual a 0, 0 aire, dimensión igual a 5. Y igual a 5. Cuando la exhalación es igual a 2, X igual a 2, Y fue igual a 15. Cuando la exhalación es igual a 3, Y es igual a 20. Ya no hay una relación igual numérica entre X y Y. Vamos a ver, exhalación igual a 4. De hecho, vemos que las dimensiones del globo cambian ya no en esta dirección, sino en otra. Entonces, quizá necesitaríamos hacer al menos dos mediciones, dos cantidades diferentes que varían en función del número de exhalaciones. Digamos que el tamaño del globo depende de dos cantidades, el ancho y el alto, por lo menos, si no es que también el largo, pero esto sería como un círculo. ¿Cuánto mide ahora? Ahora mide 23. Aumentó nada más en 3 centímetros, aumentó de 5 a 15, aumentó 10 centímetros, luego aumentó de 15 a 20, ya no fueron 10 centímetros lo que aumentó, aumentó 5. Y en esta última exhalación, la número 4, aumentó ¿cuánto? Solamente 3 centímetros. No hay una relación igual, no hay una proporción igual. Vamos a ver, exhalación igual a 5. Exhalación igual a 5, dimensión del globo igual a 27, ya nada más aumentó 2 centímetros, 10, 5,
3, 2. La forma en la que cambia el valor del diámetro del globo no es en una proporción igual, numérica constante, respecto al número de soplidos. Entonces no es una relación que se mantenga o proporcional a la que llamamos lineal. No es una relación lineal, a diferencia de la relación entre el número de huecos y el número de canicas. Esta es una relación lineal o una función lineal. Aquí estaríamos ante una función no lineal. Así, las funciones pueden ser al menos de dos tipos, lineales y no lineales. Y cada una de ellas presentará propiedades diferentes. ¿Cuáles son esas propiedades? La información está en los documentos que estamos compartiendo en las plataformas. Búsquenlos, léanlos y si salen dudas, comuníquense. Nos vemos en la próxima ocasión.